Entonces ahora resulta que este fin de semana Yuridia decidió hacer una dinámica en Instagram. Ya ven que Yuridia de repente es muy sociable en las redes sociales, de repente no tanto, de repente no tiene tanto contacto con sus seguidores, pero cuando lo tiene es divertidísima. Porque como buena norteña, porque sí es una particularidad de los norteños, es brava también. O sea, es entrona. No es como de, no es la típica cantante que te va a hablar bonito, pero mi vida, mi cielo adorado, cómo te quiero, pero por detrás soy bien cabrón, ¿verdad? No. Entonces, Yuridia no, Yuridia es muy francota. Le hicieron varias preguntas relacionadas con la academia. Y ella dio estas sorprendentes revelaciones. Pero a lo mejor sale. Pero depende. Güey, te digo algo. A mí me hizo muy feliz porque estaba aterrada, güey. No quería ganar porque si no tenía que hacer Pancho. Imagínate que me tirara al piso a llorar como si me importara. No. Te equivocas, amigo, sí hubo algo bastante real y eso fue la destrucción de mi alma y mi inocencia. Ah, no, ¿verdad? Mentira. ¡Mentira, bromis! Hay otras formas de ganar en la vida, amigo. ¿Sí me entiendes? O sea, otras formas más, no sé, más llenadoras. ¿Has intentado subirte a la banana en Acapulco, por ejemplo? Ah, ¿eran falsas? Ay, bueno, mañana que hable con mi terapeuta le voy a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Olvídalo. No, yo no puedo superar. Es el mejor video del fin de semana hablando de la academia. Primero dice que la academia le quitó su inocencia, ¿no? O sea que después de la academia, pues sí, ya no era tan inocente porque sabemos que en esos reality shows, pues hacen cosas para que ellos los lleven al límite, ¿no? Y para dañarlos un poco, porque si no los dañan, no lloran, ¿no? Y no hay show, y no hay expectativa, y no hay chisme. Luego también lo que dijo... Cuando se refiere a dañarla, es que le pasaban pasajes de su vida, videos claro. De sus padres, peleas de familia que revivían ahí en vivo, ¿no? Uh-huh. Para hacerlos llorar, para hacerlos llevar al límite, ¿no? Y lo que dijo de Erasmo, porque si que era una pregunta sobre qué te decepcionó, algo así. Y entonces dice, le ponen que ganara Erasmo, ¿no? Que ganara el primer lugar, ella fue segundo lugar. Y ella dice, no, yo fui feliz porque no tenía que arrastrarme demostrando que era un gran momento, ¿no? Es que yo me acuerdo exactamente de ese momento, de esa academia, sí la vi, a partir de la 4 la empecé a ver. Me acuerdo de la final y me sorprendió mucho la reacción de Yuridia, que quedó en segundo lugar y parecía que había ganado el primero, estaba feliz. Sí, era una felicidad muy peculiar, ¿no? Pero ahí lo explicó, y yo sí le creo porque siempre ha sido una chava tímida, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo le voy a hacer? Porque si piensas, ¿a poco no? Yo creo que todos los que van... Es como las Miss Universo cuando ganan y lloran, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Tienen que mostrar una reacción. Ajá, o sea, yo creo que hasta lo ensayan. Claro. Si me entregan la corona, ¿cómo le voy a hacer para no verme fea, pero llorar, por cuál, para emocionarme? ¿Por cuál ojo lloro? ¿Con cuál saludo? O cuando los actores están que se van a ganar un Oscar. Ajá. Ya tienen un discurso. Claro. ¿No? Pues igual, es que Yuridia, en ese momento todos los ojos del auditorio, del estadio o donde haya sido, están sobre el ganador, ¿no? Ajá. No con el conductor, no con el músico, están con el ganador o la ganadora. Sí. Imagínate la presión, ¿no? Entonces... Por eso dijo, pues yo fui Liz, que ganó el otro. De que el otro ahí se la avienta y hable y diga, ¿no? Y llórele y aviente. Oye, estuvo padre, estuvo muy padre eso que dijo Yuridia, de verdad es lo de Lolita, lo de Lolita. Porque, pues, de que si eran falsas o no, y dijo, pues déjame, voy a decirle a mi psicólogo, ¿no? O sea, si eran falsas, pues estoy traumada gratis o de okis, ¿no? Es que sí los dañaban bien cañón, no, era lo que comentábamos la semana pasada con Nadia. ¿Te acuerdas que lo dijimos de todo lo que Nadia pasó después de la academia y que por eso no se puede reencontrar con sus compañeros? Porque en cuanto le dices, Nadia, reencuentro,